Bienvenidos a la guarida. ¿De la guarida? Esta es nuestra guarida. Ahora os enseñaremos en otro vídeo un tour por este sitio que es la hostia. Pero antes, chicos, por favor, estamos aquí para presentaros algo en exclusiva y en primicia. Ven, acércate. Fíjate que ahora en esta casa. Uy, en esta casa, joder, qué mal estamos, macho. Eso, culpa de viajar con Iván. Más que costumbre. ¿Qué será? Un poco. ¿Un boxing? Corre, coge lo que no se vea, Os traemos en exclusiva el donkey. Al cual podréis... El cual podéis conseguir de alguna manera que no se vuelva a ser, ya lo diremos. Analizaremos su posible impacto en el metajuego. Y nada, chicos, apúntale a toda esta gente, son los responsables de dicho acto y dicho bicho. Tú también. No te la hacen, Miguel. Nada, si hay que decir unas palabras, suyos. Mira, Miguel, dale tú. Miguel, habla. Chicos, de verdad, lo que queríamos comentar sobre todo, el proyecto del Donkey, ¿vale? Que estamos haciendo, principalmente era para intentar volver a intentar mejorar un poco lo que es el proyecto actual. Ante la falta de novedades, pues buscar algo por lo menos para que podamos divertirnos, pasarlo bien, ¿vale? Esperemos que como veáis lo veáis así, porque es una intención de todo nuestro, que es simplemente eso, disfrutarlo, tenerlo con la abolición. Y oye, a pintarlo, que más sin pintar. Sobre todo eso, pintarlo. Bueno, ya que habéis visto. Pero pintarlo bien. Ya que habéis visto el modelo pintado, por favor, enseñad el modelo sin pintar. Que sería. Para, acércate. Que sería el que se darían en los torneos o donde se vaya a dar, que no lo sabemos todavía. Pero que hago así como la peana de girar. Eso me suena a algo. Efectos especiales. Yo lo he visto en un canal. Canalcillo de esos que suelen haber por ahí. Uno de la Mancha, ¿no? En un canal de la Mancha. Bueno, señores, vamos a dejar el vídeo por aquí. El siguiente vídeo será un tour por la casa que es la Repolla. Y nada, mañana en el Cutel lo podéis ver en exclusiva. ¡Chao! Y recordad que los monautas somos todos. ¡Somos Iván! Muy buenas a todos, cosmonautas. Estamos en nuestra super casa, el Capricho de Laura. Muy buenas, Alex. Muy ¿Cómo buenas estamos? A todos. Y os vamos a enseñar un poquito la casa, que vais a flipar. Pepinillos, chaval. Mi castillo se queda pequeño. Ya ves, chaval. Vamos a entrar por aquí. Esto viene siendo lo que es la entrada. Y aquí está toda esta gentuza. Esto es como un patio interior extraño que hay, que no sé por qué hay un patio interior aquí, pero es que es guapísimo. Podéis salir, no pasa nada, no... Saludad a todos. La people. La calle es caballero. Del cocinero, todavía tiene puesto a adelantar. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué tal la paella? ¿Estaba buena? ¿Me ha salido bien? No sé, que lo digan los demás. Estaba cojonuda, tío. Estaba muy buena. Aquí tenemos nuestra cocina barra americana extraña. Hay un montón de baños por ahí. No vamos a enseñar porque. Sí, hay más baños que habitaciones. Aquí tenemos nuestra piscina chill out. Ahí tenemos una sala con una mesa de ping-pong. Arriba tenemos gimnasio. Arriba hay un gimnasio, aunque no parezca, pero hay un gimnasio ahí que obviamente no lo hemos usado mucho este finde. Vamos a entrar en la casa 1 porque estos son como casas. Casa 1. Chimeneita con sofá. Habitación. Un dunk,
entre cristales. Cocina uno. ¿Una qué? ¿Es una cebolla? Es una cebolla, chico. ¿Una cebollina? Es una cebollita ¿Para? Chiquitita. Esto le puede mandar colegio y todo, ya. Un sofá, tele. Bueno, bueno, caso plonaco, tío. Entramos por aquí en plan el oeste. Más baños. Más baños. Salimos otra vez aquí y vamos a la parte de arriba. Que no se queda pequeña. Que no se queda nada pequeña, no tiene nada que envidiar. Aquí tenemos una puerta que no sé qué hay, la verdad. Prohibida la entrada. ¿Tú has entrado aquí en algún momento? No, yo creo que está cerrado, a lo mejor conecta con la de abajo que dice prohibido la entrada también. Bueno, es un misterio, un misterio que algún día resolveremos. Aquí hay una habitación, una de las habitaciones. Aquí, si no recuerdo mal, la que tenía, no sé si tenemos un biombo. El biombo sexy. Aquí hay una especie de otra, de mini zona chill. Aquí, tío, mira. Esto no lo hemos usado y está guapísimo, tío. Y no lo hemos usado en todo el finde. Esto es como oscuro, me imagino. Hola, Negri. Hola, güey. Vamos a pasar por aquí. Sí, aquí. ¿Sabes el tipo de sitio donde están los narcos tomándose algo? Hostia, me tenía una sombrilla ahí. Aquí hay seguramente un baño. Aquí todos son baños. Efectivamente, es un baño de rosas. Cada feliz, cada contento, pero por favor, cada dentro. Si continuamos. Por el resto de la casa. Es un no parar, un salonaco aquí tremendo. Una guapada, chico. Aquí tenemos la habitación de Dan. Estos chamos zorros. Como todas, en verdad. Esta es la habitación de los niveles 3. He echado unos zorros también, como debe ser. Esta es la habitación del Negri, porque a él le gusta lo afeminadillo y tal. Y hemos cogido pues esta llena de rosas y flores. Sí, que es lo que a, que es lo que a más le sienta bien, ¿no? Así más le gusta. Y aquí sueños tenemos color de rosa. El baño más transitado de la historia este fin de semana. Por el negro. aquí tenemos la habitación de estos dos parguelas. ¿Qué Hola. Pasa? Qué culito más sexy. Joder, aquí sí que huele a choto, que flipas, tío. Airear antes de irnos. Sí, por favor. Y aquí tenemos otra cocina que, por cierto, es la polla, está full equip, o sea, es guapísima. Y nada, y vistas a lo que tenemos por aquí, campo, vacas. Estamos en una especie de oasis dentro del campo. Y ya está, creo que es todo, no me dejo nada, ¿no? No, si no se pueden abrir las puertas de prohibido, ¿no? No, esas puertas son secretas ahí y vete tú a saber qué hay. Nada, chicos, ¿quieres comentar algo más antes de irnos? Porque ya minutos antes de largarnos de esta casa. Que recomendamos encarecidamente venir aquí. Sí, porque y seguramente repitamos. Mira qué sofá, es que no hace falta ni cama, o sea, es que que aquí caben dos. No hace falta ni cama, chico. Todo guapo. En fin, nada, vamos a despedir aquí. Esto es una parte del vlog. Así que nada, chicos, un placer. Nos vemos en el siguiente clip de vídeo. ¿Quieres decir algo más? Un beso muy grande a todos y nos vemos pronto. ¡Chao, guapos! ¡Chao! Buenos días, chicos. Disculpadme por la voz, pero ha sido una noche dura. Ayer empezó a venir la gente al cute de Talavera y bueno, se nos fue un poquito las manos. Bueno, hoy es el día en el que recogemos 2 años ya de duro trabajo, de dedicación al juego de Crossmaster, y recogemos los frutos. Gracias a Last Level, que confió en nosotros para celebrar este QT, hemos conseguido reunir a más de 50 personas. Me parece que somos un total de 54. Creo que es el QT más grande que se ha realizado en España y estoy infinito elevado al cubo de feliz. O sea, os lo voy a enseñar porque es digno de ver. Bueno, chicos, pues aquí veis unas 54 jugadores jugando a Crossmaster QT de Talavera de la Reina. Aquí tenéis a nuestro árbitro principal, Iván Ator. Los chicos, bueno, pues han sido, es un día genial, estoy súper contento. 54 jugadores, la tienda repleta. Y bueno, pues una maravilla, infinito de feliz. ¿Qué pasa, cosmonautas? Y tenemos aquí al
al Big Boss de la Guardia de los Cosmonautas, al señor Pipe Martínez. Pipe, ¿qué nos cuentas? Cuéntame. Estoy muy dormido, hay un hijo puta en mi habitación que me ha dejado dormir, se ha interrumpido. Y con su tirarse de la cama al suelo, no sé qué. Pues cuenta la anécdota, ¿qué ha pasado anoche? No sé, estábamos en el suelo durmiendo y de repente se oye un estruendo. No puedo jugar. Me levanto viendo la luz y veo al señor que os está hablando al otro lado de la cama. Nada, nada. En el suelo y descojonándose vivo con la cama volcada encima de lo que has hecho. Cosas que pasan en la guarida. Bueno, preséntanos a quien hay por aquí de la guarida, que hay mucha gente que quiere ponerle cara aquí a los chicos de la guarida. Mira, aquí a la derecha, a mi derecha. A tu derecha. El señor de cuatro patas. Leina Contrales, saluda. Hola a todos. Y pues mira, aquí tenemos a la delegación valenciana. Buenas. Al señor subcampeón, que es... Villa Sanidad. Y bueno, está Kike, que no es de la guarida, pero como si lo fuera. Y Jorge, que es más o menos de lo mismo, como si lo fuera también. Soy la mascota. Hay mucha más gente por ahí, pero no sé. Podéis adoptarme cuando queráis. Un segundo, no hay problema. Pues ya lo sabes. Pues ya lo sabes. Yo no he dicho nada. Sí, no, o sea, ahora que hacen nuevo fichaje, no te preocupes. Nuevo fichaje, había uno por ahí, que hacía videos y que estaba bien, como una buena opción para fichaje. Mira, ¿quién está aquí? Hola. Árbitro, tengo una duda, si pego de fuego a los de planta le hago por dos. Espera. Sí, a los salidos de planta. Espera, a ver, pregunte usted de nuevo, señor. Big Boss. Ya ha pasado. Todo lo que dices es súper eficaz. Sí, el tipo planta, por supuesto, es súper eficaz. Cuando lo que se ha plantado, en colocación dentro. Y si pegas con fuego viento, que es por cuatro. Fuego viento, a un tipo planta. Hombre, si tú consigues hacer chupar la figura y pierdes los puntos solo por chupar. Si consigues dominar esto no el piro viento. Si consigues dominar el piro viento, yo te dejo de 10 hasta por 5. Bueno, chicos, nos despedimos aquí. Estar atentos que iremos subiendo más cosillas a la página. Buenos días, chicos. Aquí seguimos en el Cutec de Calavera, el cutec más grande de España, por ahora, y con su gerente Carlos. Os va a contar un poquito lo que es esto del cutec de Clubmaster y cómo llegamos hasta aquí, Carlos. Bueno, pues esta es una andadura que iniciamos hace casi 2 años. Llevamos mucho tiempo haciendo torneos y introduciendo gente en el hobby, que es lo más relevante. Y nada, darle del no conceder la oportunidad de intentar demostrar lo que debemos hacer, de lo que hemos trabajado, y yo creo que ha sido muy bien. Tenemos aquí más de 50 jugadores. Hay que dar las gracias a todos ellos por acudir. Han faltado muchos porque sí que teníamos previsión precisamente para superar los 60 y tenemos voluntad, ganas y espacio. Y dar muchísimas gracias a las Leves, dar gracias a Vicente y sobre todo gracias a César, que al fin y al cabo es como el catalizador de todos, de toda esta ansia de generar todo. Al final es César Bravo. Entonces, nada, los esperamos a todos. Yo creo que esto es un evento que debería, si las cosas siguen saliendo como hasta ahora, quedarse aquí en Talavera y vamos a seguir por ello, sobre todo luchar por la comunidad y un juego que lo vale. Gracias a vosotros, Carlos. Gracias a vosotros por dejarnos vuestra tienda, que como si fuera nuestra casa. ¿Qué es vuestra casa? Chicos, mirad, 54 jugadores. La hostia. Cutec Invasión Talavera 2017. Hola chicos, aquí estoy con Javi. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas. Gerente de aquí de Invasión Talavera. Tenemos una cosa, una chulada, que es un concurso de Scratch Master. Bueno, pues menor aceptación. Podéis ver, mira chicos, lo que se han presentado. Una pasada. Tenemos ahí un nivelazo tremendo. Luego os mandaremos fotos de las figuras. El sistema ha sido, todo el que ha querido presentar una figura se le va a regalar una promo que nos la ha cedido la empresa de distribución Last Level, que son los distribuidores de Clubmaster. Muchas gracias chicos además por las promos. Y luego habrá un primer premio que consistirá en un Nova Pack para el primer clasificado, dos blindbox de distintas temporadas para el segundo y una blindbox para el tercero. Y nada, Javi es uno de los jueces y aquí está delirando. Estamos viendo un poquito la miniatura, hay mucho nivel. Y nada chicos, ya lo veis en las redes, a ver quién ha ganado. Bueno, tenemos aquí a los nuevos reclutas de la guarida que han aplicado para entrar, pero antes tienen que pasar una pequeña prueba. Tenemos aquí unos elementos
que habrá que usar. ¿Puedo ser un... ¡No! A jefe se le respeta. Es que mantequilla y objetos pálidos. Bueno, por lo menos no hay una más grande que la que tengo yo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Hey, muy buenas a todos, Cronomonautas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en el Pipe Guarida Móvil. Tenemos... ¡Ah! Tenemos al bache. Tenemos al bache. Y a este hombre conduciendo. ¡Viva nuestro conductor! ¡Conductor! ¡Conductor! ¡Viva nuestro conductor! Está aquí Quique, miembro honorífico de la guarida por ahora. Bueno. Y al tonto este. ¡Saluda, Miguel! ¡Bache! Bueno, ¿qué podéis contar? Si te pones aquí, Quique, mejor. Salvo. Salvo, ¿qué contamos? No sé, pero aquí vamos al Team Championship. Que nuestro equipo, bueno, este no, pero nuestro equipo de aquí, somos los Aliganza. Sácalo, si lo puedes sacar. Que con la falta de Dead. No lo voy a sacar. Espera, aquí lo tengo a mano, más o menos. Son dos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Curva! ¡Rotonda! Cuidado que la rotonda pega neutral y más tres lloris. Nada, en ausencia de Der nos hemos unido todos por la causa de tras los lloris. Bueno, todos. Hashtag pon un lloris. Hasta Do it for Der. Do it for Der. Y estamos muy cansados porque, vamos, la fiesta de ayer fue... No sé ni cómo estoy lio despierto ahora mismo. Es que... Os explico, chicos, fuimos a dormir a las 4 y media. Bueno, yo me fui jugando. Y nos hemos levantado a las 8 y media. Este es poco más tarde. Sí. Ese que me ha dormido, pero claro, coño, ese conductor. A ver, si no, ahora mismo estaríamos en ese árbol. Voy a estar en negro. Como el capítulo de los Simpsons, que está Homer conduciendo y de repente sueña que va en una nube. Y de repente se despierta y está ahí con todo ahí arrastrando por el campo. Y se le está abriendo el brazo, pero tengo muchas ganas de darme mientras tanto una opinión personal de cómo fue el torneo ayer. El torneo fue muy bien, siempre organizado por César, un poco va a ser por la puta polla. Lo que pasa que bueno, hemos juntado ahora esto. Nos faltan horas, porque ahora queremos después hacer una paella y ya nos tenemos que ir. Nos falta un día. Ya sería lo más top. Y bueno, Abigats, ¿qué vamos a jugar? Miguel, ¿qué juegas tú hoy? ¿Qué juegas hoy? Dora con... ¿Dora? ¿Has dicho Dora? Dora con el mono. Pues yo juego a los pitufos. Maquineros. Yo voy a sacar a Qatar otra vez. Porque no he traído otra cosa. Qatar. Y nada, ya se me ha dormido el brazo. Seguiremos informando. Y recordad que los monotas. Vamos todos. Todos somos. Has cogido tú los donkeys, ¿verdad? Muy buenas a todos, que los monotas. Dejaré a la hostia que estoy grabando. En un lado y luego en el otro para cruzarlo.
es que en el mío. Es que yo nunca he tenido uno de estos. Sí, es como son los coches estrechos. Pues mejor. Chicos, es ¿me podéis hacer caso que estoy grabando? ¿Qué pasa? No. Vale, a ver, Kike, ponte un poco más para allá, Kike. Ahora, perfecto. Pues nada, estamos volviendo ya para la casa para comer. Aquí tenemos al chef, el puto Masterchef. Que además de ser el Masterchef, ojo, que ha ganado el torneo. No, bueno, yo y mis dos tu equipo, pero que eres el único que... Negro, yo y mis dos, ¿qué? ¿Cómo eran? No, es verdad, ha ganado Kilby y sus dos perras. La perra Dan y la perra negra. Y la perra negra. ¡Ay, la perra negra! ¿Cómo suena eso? ¡Ay, la perra negra! ¡Ay! ¡Pachi! Bueno, ¿qué os ha parecido el torneo por equipos? Que muy forzado. Impresionante. Me quedo muy mal, protesto. No quiero volver a ir con ellos. Vergüenza. Ah, que les he tenido que carrear y ni he podido carrearles. No seas sinvergüenza, que también has ¿Cuánto te has ganado tú? Yo. He ganado dos, empatado uno. Yo he ganado dos, empatado uno. Somos minyazos. No carreamos ni nada. Y el empate contra Dan, que vale más. Vale. Y yo contra Alex, ganada que vale el triple, chaval. Yo creo que vale más que empatar con Dan. No. ¿Qué opináis? Ponlo en los comentarios. Por cierto, para los que vais a ver los vídeos, saludos. Un saludo para... Para Topocho. Tío, quería decirte un saludo para Topocho. ¿Y ese quién es? No sé, es un tío majo, algo, me contaron. ¿Dónde ve la sole? Creo, me dio una paliza en torneo nacional o algo así. ¿Qué? Me dio una paliza, un tío muy raro. A mí de tanto puesto me han dicho que es mal tío y que le sale muy mal la paella. Y para el prestidigitador también, ¿eh? El prestidigitador. Para el trilero. Para el trilero ese. El trilero de las bombas. Por cierto, señor trilero, cuatro comunidades me han dicho que eres un trilero de puta madre. Prestidigitador. Ya ves. ¿Por qué? ¿Qué fullas has hecho? ¿Eh? ¿Qué fullas has hecho? ¿Qué fullas has hecho de prestigio? No sé, como si te llaman el fullero. No, el trilero. ¿Has hecho alguna fulla, seguro? Yo no. ¿Quién? El trilero. El señor Bombas. Ah, vale, vale. El señor Bombas. Hostia, que bien huele. Llévatelo. ¡Una bomba! ¡Bien huele! Nada, aparte de eso, Jorge, a ti no te lo hemos preguntado en la avenida porque no hemos podido. ¿Qué te pareció el torneo de ayer? A ver, el torneo de ayer fue de... madre, y el de hoy ha sido de todo menos serio. O sea, el de ayer, con toda la seriedad que conlleva ser un QTE, la gente no estaba en plan seria, en plan vamos a... no en plan regio. Hoy ha sido disfrute, diversión, risas, como ayer, pero hoy con motivos. Sí, además juega sin nervios. Centrado, porque claro, lo que quieres es sacar la partida adelante. Pero sin nervios, va, fenomenal. A mí me ha encantado. Impresionante. Además, he podido tener la revancha contigo. He tenido la revancha contigo desde el Nacional de 2015, que no nos veíamos. Revancha. Y revancha. Me ha vuelto a ganar, pero esta vez. Entonces no ha sido revancha. Revancha, no, revancha por la partida. Se la ha concedido. Ha revalorizado. Pero hay que decir que si me ha ganado ha sido por malos dados míos. Sí, eso es cierto. Vale, o sea, los dados son malos, ¿vale? Sí, o sea, el dado me clava recompensas y salen bombas, es malo. No le deis dislike, Se muere directamente, ¿Ya? No, llevo ya media hora grabando. Operándote. Muy buenas, cromonauta. Hay una piscina, yo dije que iba a hacer. Esta la ha tomado, la primera no la habéis sabido. Venga, papá oso. Arriba, levántalo. Cuidado que cae él también. Y recordad que con Ronaldo estamos todos. ¡Tú no! Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? All those nights when you've got no lights, the check is in the mail, and your little angel hung the cat up by its tail, and your third fiancé didn't show. Sometimes you wanna go where everybody knows your name, and they're always glad you came. You're
see our troubles are all the same. You wanna be where everybody knows your name. Roll out of bed, Mr. Coffee's dead. The morning's looking bright. And your shrink ran off to Europe and didn't even write. And your husband wants to be a girl. Be glad there's one place in the world where everybody knows your name. And they're always glad you came. You wanna go where people know people are all the same. You wanna go where everybody knows your name.